Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, chavales, después de lo prometido, después de que el vídeo del Starter Pack de la colección de la Nations League, que os lo dejo por aquí en la tarjetita, tuviera mucho apoyo, hoy me he visto con la obligación de traeros el vídeo de ni nada más ni nada menos que la caja de 50 sobres de esa colección. Dije que si el vídeo tenía mucho apoyo y lo reventabais a like, que obviamente subía la caja, bueno, y si no también. Y el caso es que el vídeo ha tenido bastante apoyo, ¿vale? Así que bueno, hoy en este vídeo vamos a abrir 50 sobracos de esta caja de la colección de la Nations League. Así que nada, no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Vamos a ir directo a la mesa, vamos a abrir estos 50 sobrecitos que nos van a traer un montón de sorpresas. Así que nada, vamos para allá. Vale, amigos, ya tenemos por aquí la cajita de 50 sobres, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirla, ¿vale? También os quería comentar que la pedí la cajita en la cromería de Valencia, ya que aún cuando no había la colección, cuando no había salido en tiendas físicas, pues traté de pedir la cajita y me llegó al instante, ¿vale? Me tardó un día, creo. Así que bueno, muy recomendable, ¿vale? Os dejo abajo el link de la cajita de 50 sobres de la cromería, ¿vale? Abajo en la descripción, por si vosotros queréis pedirla, ¿vale? Ya que sale bastante rentable, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir la cajita, ¿vale? De 50 sobrecitos, como hemos dicho, ¿vale? Así que nada, prepararos para un vídeo bastante larguito, ¿vale? Intentaré que dure media hora por allí, ¿vale? Pero va a ser difícil, ¿vale? Pero bueno, vamos a sacar todos los sobrecitos. Ahí está, hay un total de 50, ¿vale? Ya los conté y efectivamente hay 50, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar la montañita por aquí y vamos a ir cogiendo de uno en uno, ¿vale? Y nada, vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a bajarlo un poco esto, ¿vale? Y bueno, vamos a abrir primer sobrecito de la apertura de 50 sobrecitos. Vamos a ver qué tenemos. A ver, a ver, a ver. A ver cuántas cartas brillantes y de España nos pueden salir, ¿vale? Así que nada, primer sobrecito. Tenemos... vale, empezamos por aquí. Tenemos los escudos de Kazajstán y Bulgaria. Ahí está. Los dejamos por aquí, los escudos. ¿Vale? Uy, va, se me ha ido. Seguimos con Kaglar Soyuncu, jugador de Turquía. Tenemos equipación de Lituania. Perfecto. Dejamos por aquí. Tenemos a Adolfo Hirsch de San Marino. Ahí está, Magic Moment de España, ¿vale? Estas dos cartas me suenan mucho, ¿vale? Porque creo que no salieron en el Starter Pack, ¿vale? Pero bueno, ahí está, primera carta que nos sale de España, perfecto. Tenemos a Edin Dzeko, ahí está, de Bosnia y Herzegovina. Timo Pukki de Finlandia. Y terminamos con la equipación de Azerbaiyán. Ahí está, nos han salido un total de dos equipaciones en este primer sobre, ¿vale? Y una carta de Españita. Perfecto, vamos a dejar, bueno, las normales fuera de cámaras, ¿vale? Para que haya espacio para las otras cartas que se avecinan, ¿vale? Que se avecinarán en estos sobrecitos. Así que nada, vamos a por el segundo del día, ¿vale? Tenemos, ahí está, brillantes, ¿vale? Tenemos a Kingsley Coman de Francia, carta normal. Tenemos brillante y está Robert Lewandowski de Polonia. Que está ahí la duda de si puede fichar por el Barça o no, ¿vale? Yo creo que al final va a acabar yendo, ¿vale? Pero bueno, el futuro ya nos lo dirá. Ahí está, tenemos a Robert Lewandowski. Seguimos con Gutkovic. Ahí está, de Austria. Creo que es de... creo que es austriaco, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, seguimos con la equipación de Bulgaria. Ahí está. Magic Moment Bernardo Silva, ahí está, esta también nos salió en el Starter Pack. Siskopsi de Macedonia del Norte. Tenemos a Albert Gudmundsson, carta brillante de Islandia. Y terminamos con otra brillante de Klemin Olsen de, creo que es Islas Feroe, ¿vale? Creo, no lo sé. Pero bueno, el caso es que tenemos otra brillante, ¿vale? Dos en este sobrecito, ¿vale? Vamos a dejar las brillantes por aquí. Vale, y esto lo vamos a subir un poco. Si puedo, claro. Ahí está, perfecto. Luego por aquí el Magic Moment. Vale, por aquí. Vale, vamos a poner así. La equipación y la brillante, ¿vale? Así que nada, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Tenemos
Bueno, carta girada, ¿vale? Tenemos a, ojo, Stefan Savic, ahí está, de Macedonia del Norte. No, de Montenegro, ¿vale? Ahí está Stefan Savic, el central del Atleti. Seguimos con Jeremy Doku, de Bélgica. Continuamos con Iván Bakar, de... No sé cuál es esta selección. No lo sé. Jorginho, de Italia, que como ya os dije... En el vídeo del Starter Pack con la selección alemana, lo mismo pasa en la selección italiana, ¿vale? Que tienen el pijamita este, ¿vale? Ahí está, tenemos a Jorginho. Tenemos a Mkhitaryan, ahí está, de Armenia, ¿vale? Creo. Tenemos a Simon Jaer, de Dinamarca. Equipación de Croacia, perfecto. Y la equipación de la selección francesa, perfecto. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos Ramil Seydayev, de Azerbaiyán, creo. Continuamos con Yanis Hagi, de Bélgica. Tenemos equipación de Luxemburgo, ¿vale? Tenemos a Elia Benedettini, de San Marino. Ahí está, tenemos la pelota oficial. Ahí está, una de las cartas difíciles de conseguir, ¿vale? Pues nos ha salido... En este cuarto sobrecito, creo que ya llevamos por el cuarto, ¿vale? Ahí está, número 225. Hostia, pues pensaba que estaba en el principio, ¿vale? Normalmente acostumbran estas cartas a estar en el principio, pero bueno. Ahí está, tenemos la pelota oficial, perfecto. Seguimos con Christoph Baumgartner, de Austria, perfecto. Sergi Sidorchuk, de Ucrania. Y terminamos con Matt Doherty, de Irlanda. Perfecto, pues vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Vamos a abrirlo. Y por aquí tenemos a Erling Haaland, ahí está, de Noruega, uno de los mejores delanteros del mundo actualmente, junto a Mbappé. Ahí está, el nuevo jugador del City, Erling Braut Haaland, ahí está, una bestia. Seguimos con Gundogan, de Alemania, y lo veis con el pijamita, perfecto. Seguimos con... Cipollina, de Malta, creo que es. A ver si lo pone aquí. No, de Gibraltar, ahí está. Primera carta de Gibraltar que nos sale. Ahí está, tenemos a Mikel Oyarzabal. Ahí está, jugador de la Real Sociedad y de la selección española. Perfecto. Otra carta de España que nos sale. Tenemos el... Vale, el cromo conmemorativo de la selección francesa que ganó el año pasado, ¿vale? Lo de la UEFA Nations League. Ahí está, número 235 también para el final, ¿vale? Lo dejamos junto a esta, ¿vale? Y la de España la vamos a dejar junto a Mikel Oyarzabal, perfecto. Seguimos con Marcio Vieira, de... que no sé si es Andorra, Rumanía o Moldavia, o sea, no sé, creo que es... Es que el escudo parece mucho de Andorra, pero... Pero no sé si es Rumanía. Yo creo que es Andorra, ¿eh? Creo que es Andorra. Porque veo las cuatro barras de la bandera catalana. O sea que tiene que ser la de Andorra por cojones. Creo, no lo sé, ¿eh? Porque Andorra también... Creo que Andorra también está en la Nations League, ¿vale? Seguimos con Sporar, de Eslovaquia o Eslovenia. No lo sé. Y terminamos con la equipación de Inglaterra. Ahí está. Así que nada, vamos... A por otro sobrecito, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Jan Sommer, de Suiza. Le sigue la equipación alemana, ahí está el pijama. Seguimos con Skúlason, de Islandia. Continuamos con McTominay, jugador del United y de la selección escocesa. Ahí está Isak, de jugador del Nápoles, creo. Y de la selección albana. Sí, de Albania, creo. O sea, albanesa, vamos. Peter Gulaksi, de Hungría. Equipación de Macedonia del Norte. Y terminamos, ahí está, con Jack Grealish. Jugador de la selección inglesa y del City. Ahí está, con el pijamita también. En este caso, azul. Vale, así que bueno, vamos a por otro sobrecito. Que tenemos por aquí. Me he fijado que, bueno, como podéis ver,
En cada sobre vienen 8 cartas, ¿vale? Por lo tanto, si hay 50 sobres, tendremos un total de 400 cartas. Sí, 400 cartas, ¿vale? Y la colección está compuesta por 244, o sea que en una caja a lo mejor la podrías completar o no, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Tenemos a Ødegaard, ahí está, ex de la Real, actualmente en el Arsenal, ¿vale? Jugador de Noruega. Seguimos con la equipación de Moldavia. Vale, pues el otro escudo, ¿vale? De la carta que vimos no era Moldavia, ¿vale? Porque es diferente, ¿vale? Mismos colores, pero diferente escudo, ¿vale? Esta equipación de Moldavia. Tenemos a Genesei, ahí está, de Gales. Tenemos a Kramaric, de Croacia. Escudos de Gales y de Ucrania. Perfecto. Segundo doble dúo de escudos que nos sale. Tenemos a Pjanic, de Bosnia y Herzegovina. Tomáš Souček, de la República Checa. Y terminamos con Adam Idah, de Irlanda. Vale, pues vamos a por otro sobrecito. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Perfecto, tenemos Antoine Griezmann, ahí está el principito de Francia. Perfecto, le sigue la equipación de Montenegro. Ahí está, selección de Stefan Savic. Bueno. Nos había salido en el principio Haaland, pero es que ahora nos sale el bicho. Ahí está, tenemos a Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal. Ahí está, tenemos el bicho. Vamos a hacerle hueco a las dos grandes estrellas, ¿vale? Tanto a Haaland como a Cristiano, ¿vale? Las vamos a poner por aquí, si no. ¿Vale? Vamos a ponerlo bien esto, ¿vale? Y las cartas de Haaland y de Cristiano las vamos a poner por aquí, ¿vale? Bueno, las vamos a poner en medio, ¿vale? Vamos a bajar estas por aquí, ¿vale? Vamos a poner esta por aquí y la de Haaland y la del bicho por aquí. Ahí está, perfecto. Continuamos con Alexander Isak, jugador de la Real. Perfecto. 11 de Ucrania. Primer 11 que nos sale, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos por aquí. Ahí está. Bueno, no, mejor por aquí, si no. Ahí está, porque si no, por allí está demasiado lejos. Equipación de Chipre. Perfecto. Jan Oblak, ahí está. No sé si Jan Oblak es de Eslovenia o de Eslovaquia. Siempre me lío con estas dos selecciones. Y terminamos con Vasiljev de... Si lo pone aquí. Buah, ni idea. Me suena mucho, pero no sé cuál es, ¿vale? Bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Ya he perdido la cuenta, no sé cuántos llevamos, ¿vale? El caso es que quedan unos cuantos. Voy a fijaros la montaña que queda todavía. Así que bueno, vamos a ver primero los escudos. Tenemos escudo de Eslovenia y de Turquía. Ahí está. Tercer escudo, tercer dúo que nos sale de escudos. Tenemos la equipación de Portugal. Ahí está. Seguimos con Cruyff de Bulgaria. ¿Vale? Tenemos a Giorgio Cellini de Italia. Ahí está con el pijama. Tenemos equipación de la selección de Albania. Otra equipación, la de Malta en este caso. Benjamin Buchel de no sé cuál es esta selección. Y terminamos con carta brillante de Romelu Lukaku de la selección belga. Perfecto. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito que tenemos por aquí. Y tenemos, vamos a darle la vuelta a esto, ¿vale? Tenemos a Johnny Evans de Irlanda del Norte. Perfecto. Tenemos, ojo, tenemos a Gareth Bale. Ahí está, el jugador de Gales. Ahí está, Gareth Bale. Luego por aquí tenemos una parte del cromo de las ligas que hay en la Nations League. En este caso las dos últimas, la C y la D. Cromo 229, ¿vale? Lo dejamos por aquí también. Tenemos, equipación de las Islas Feroe, ¿vale? Ahí está. Seguimos con Lukas Hradecki, Magic Moment, ¿vale? De Finlandia. Continuamos con Lifeis de Chipre. Vale, por aquí. Tenemos a Jablonski de... no sé si es Bielorrusia, puede ser. Y terminamos, ahí está, con David Alaba de Austria, jugador central del Real Madrid. Perfecto.
Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a abrirlo. Y a ver. Tenemos equipación de San Marino. Ahí está. Continuamos con la equipación de Eslovenia. Le sigue el cromo de Daily Quelling. De Gibraltar. Ahí está. Tenemos Artur Ionita de Moldavia. Este es de Moldavia. Vlacho Dimos, portero del Benfica y de la selección griega. Tenemos a Edmundsson de las Islas Feroe. Continuamos con Barseigan de Armenia. Y terminamos con Ramani de Kosovo. Perfecto. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? No sé cuántos llevamos ya abiertos, ¿vale? Pero bueno, el caso es que queda un mundo todavía por abrir. Así que bueno, vamos a por esta carta brillante. Vamos a empezar con esta de Chichenko. Ahí está, jugador ucraniano del City. Perfecto. Continuamos con Rafael Guerreiro de la selección portuguesa. Tenemos equipación de Armenia. Le sigue la equipación de Kazajstán. Ahí está, otra equipación, la tercera consecutiva. Ahí está, la de Grecia. Tenemos a Bakasetas, también de Grecia. Ahí está. Tenemos la otra parte de, la, de los cromos de las ligas. Ahí está, en este caso tenemos la A y la B, que nos faltaba por completar. Perfecto, y terminamos con Mason Mount. Ahí está, del, de Inglaterra, también con el pijama, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Vale, empezamos con esta, ¿vale? Equipación de Bélgica. Perfecto. Bueno, la equipación tienen que ir por aquí, ¿vale? Seguimos con otra equipación, en este caso de Israel. Perfecto. Continuamos con otra equipación, ¿vale? De equipaciones nos salen muchas, ¿vale? Tenemos de la República Checa, otra equipación de Noruega. Ahí está, Magic Moment de Georgie y su apellido, ¿vale? De Irlanda, no, de Georgia, perdón. De Georgia. Lo dejamos, uy, va, por aquí, ¿vale? Y esta de Hadreki, también por aquí abajo, ¿vale? Otra equipación de Turquía. Ahí está, tenemos a Michael Karmensic de la República Checa. Y terminamos con la equipación de Rumanía, ¿vale? O sea, la mayoría de cromos que nos han venido en este sobre han sido equipaciones, ¿vale? Si mal recuerdo, creo que nos han salido 5 equipaciones de 8 cromos, puede ser. O sea, una locura. Seguimos con Svedrauskas de... no sé si es Lituania. Sí, creo que es Lituania, ¿vale? El jugador lituano. Tenemos a Serge Gnabry, de Alemania. Equipación de Georgia. Perfecto. ¡Ojo! Ahí está, tenemos el logo de Tops. Este seguramente tendrá que ir al principio, ¿vale? Ahí está. Logo de Tops. Efectivamente, carta número 1, ¿vale? La primera carta de la colección. Nos ha salido en esta cajita y en los primeros sobres, sí señor. Seguimos con otros escudos. Tenemos el de Portugal y el de Suiza, rivales de España en la Nations League. Tenemos a Elmas de Macedonia, equipación de Bielorrusia y equipación de Gales. Perfecto, vamos a ponerlo bien esto de las equipaciones. Perfecto. Vamos a poner por aquí. Vamos a juntar todo. Perfecto. Y vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Y tenemos equipación de Andorra. Ahí está, la equipación andorrana. Seguimos con Bruno Fernández, que creo que no se había salido en el primer sobre, ¿vale? Está jugador portugués. Equipación de Suiza. Perfecto. Equipación de Holanda. Katie Bare, jugador de Albania. Equipación de Italia, ahí está, sin el escudo de la selección italiana. Escudo, o sea, escudo no, equipación de Polonia y equipación de Islandia. Otro sobre que ha venido casi completito de equipaciones, ¿vale? O sea que de equipaciones tiene que haber un montón para que nos salgan muchísimas en los sobres, ¿vale? Porque no ha sido solo un sobre, sino que ahora mismo nos han salido también muchas equipaciones, ¿vale?
Tenemos más escudos de Kazajstán y Bulgaria. Perfecto. Tenemos a Soyuncu de Turquía, que también nos ha salido en el primer sobre. Tenemos a Ethan Ampadu de Gales. Vale, ahí está. Ahora que veo esta carta, creo que Gales tiene dos brillantes, porque nos ha salido Bell, que es brillante, y Ethan Ampadu, que también es brillante. O sea que, no sé, a lo mejor vienen dos brillantes por selección. Bueno, tenemos a Skriniar de Eslovaquia. Magic Moment de España, repetida, ¿vale? Así que bueno, en vez de ponerla en la selección de España, en la sección de España, vamos a ponerla aquí de Magic Moments, ¿vale? Tenemos a Edin Dzeko de Bosnia. Equipación de España, ahí está, tenemos nuestra camiseta. Ahí está, perfecto. Lo dejamos por aquí. Y seguimos con la equipación de Azerbaiyán. Ahí está. Voy a mover las cartas de España, ¿vale? Porque no sé si se verán aquí. Así que las vamos a trasladar aquí, ¿vale? Creo que aquí se ve bien. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, vamos a seguir abriendo, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Se avecinan algunas brillantes, por lo que veo. Ahí está, tenemos a Claemin Olsen de las Islas Feroe. Perfecto. Seguimos con Kingsley Coman de Francia. Robert Lewandowski de Polonia. Ya empiezan a salir las primeras repetidas, por lo que veo. Equipación de Lituania. Vale, chales, se me ha parado la cámara, ¿vale? Porque ya tenía mucha memoria y todo, ¿vale? Pero bueno, ya lo he podido solucionar, ¿vale? Continuamos con la apertura, ¿vale? Nos habíamos quedado en este jugador de San Marino, Adolfo Hirsch. Perfecto. Continuamos con Bernardo Silva, Magic Moment, que también nos ha salido, ¿vale? Ya no sé cuántas veces tengo repetida esta carta, pero bueno. Tenemos a Siskopsi de Macedonia, también repetida. Y Timo Pukki de Finlandia, ¿vale? Este sobre, creo que todas las cartas nos han venido repetidas, ¿vale? O sea que a ver si en este sobrecito que vamos a abrir ahora podemos tener un poco más de suerte y nos salen cartas variadas y sobre todo que sean de España, ¿vale? Bueno, pues parece que no, ¿vale? Tenemos a Savic, jugador del Atleti, que ya nos había salido. Jeremy Doku, ¿vale? También repetida. Tenemos a Iván Bakar de Bielorrusia. Equipación de Bulgaria. Tenemos a Mkhitaryan de Armenia. Simon Jaer de Dinamarca. Albert Gudmundsson de Islandia. Y terminamos con la equipación francesa, ¿vale? Creo que este sobrecito también ha venido todo repetido, ¿vale? Porque me suena mucho de haber sacado las mismas cartas y en el mismo orden, o sea que increíble. Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Seidayev de Azerbaiyán. Perfecto. Continuamos con Yanis Hagi de Bélgica. Tenemos equipación de Luxemburgo. Jorginho de Italia. La pelota oficial, que nos sale de nuevo, repetida. Tenemos a Christoph Baumgartner de Austria. Equipación de Croacia. Milinkovic Savic de Serbia. Y con esto terminamos este sobrecito de nuevo con casi todas las cartas repetidas, podríamos decir, ¿vale? Uy, va. Madre mía, que por abrir el sobre casi me cargo la cámara. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Erling Haaland, ahí está. Me están saliendo muchas repetidas y esto me da muy mala espina, ¿vale? Ahí está, tenemos a Erling Haaland, perfecto. Seguimos con Gundogan del City y de Alemania. Continuamos con Cipollina de Gibraltar. Benedettini de San Marino. Cromo conmemorativo de los campeones de la selección francesa, ¿vale? Tenemos a Marcio Vieira de Andorra, ¿sí? Sporar de Eslovenia, creo. Y Doherty de Irlanda, ¿vale? Pues nada, últimamente pues todas las cartas nos están saliendo repetidas, ¿vale? Increíble a mi parecer, ¿vale? A ver si nos puede salir pues al menos una diferente, que sea de España sobre todo. Tenemos a Jan Sommer de Suiza, ahí está. Seguimos con la equipación de Alemania. Continuamos con Skúlason de Islandia. Oyarzabal de España. Bien, pues nos ha salido una de España, aunque sea repetida, ¿vale? Pero bueno, tenemos a Mikel Oyarzabal, ¿vale? La ponemos por aquí. Tenemos al Seid Isaac de Albania. Gulaksi de Hungría. Equipación de Macedonia del Norte. Y equipación de Inglaterra, ¿vale?
Pues nada, seguimos con los sobres que vienen cartas repetidas. O sea, creo que este sobre también todas las cartas venían repetidas, ¿vale? Y bueno, esto está empezando a decantar la balanza hasta el momento de si Panini o Tops, ¿vale? Pero bueno, a ver qué tenemos en este sobre. Tenemos a Jack Grealish de Inglaterra. Continuamos con Tomáš Souček de la República Checa. Tenemos a Odegaard de Noruega. Equipación de Moldavia. Perfecto. Seguimos con Genesei de Gales. Scott McTominay, capitán de Escocia. Equipaciones de Gales y Ucrania. Y terminamos con Miralem Pjanic de Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos otro sobrecito. Vamos a seguir abriendo hasta que nos salgan cartas que por el momento no nos hayan salido, ¿vale? Tenemos a Antoine Griezmann de Francia. Continuamos con equipación de Montenegro. Perfecto, todas ellas repetidas. Ahí está, tenemos otra vez a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Ahí está, bueno, otra vez Cristiano. Tenemos a Kramaric de Croacia, 11 de Ucrania, ¿vale? Que es el único 11 que nos ha salido y encima repetido, ¿vale? Equipación de Chipre, Jan Oblak y Adam Idah de Irlanda, ¿vale? Bueno, de momento la distribución en los sobres y tal, un poco mal, que digamos, porque no sé cuántos sobres llevamos ya que me salen todos repetidos, ¿sabes? O sea, no sé. Pero bueno, tenemos por aquí equipación de Eslovenia y de Turquía, ¿vale? Equipación de Portugal, perfecto. Tenemos a Kraev de Bulgaria, creo. Alexander Isak de Suecia, equipación de Albania, equipación de Malta, Buchel y Basil Hev. Ahí está. Pues nada, obviamente que con una caja no se puede conseguir todos los... En plan, no se puede completar la colección, ¿vale? Y más, si te vienen pues estos sobres llenos de repetidos, ¿vale? Es una pena. Tenemos equipación de Hungría, perfecto. Tenemos a Alexandru Maxim de Rumanía, Gutkovic de... no sé qué selección es esta. Equipación de Irlanda, escudos de Holanda y de Polonia, ¿vale? Creo que ya ha terminado la racha de repes, ¿vale? Tenemos a Højbjerg de del Tottenham y de Dinamarca. Tenemos a Tsiolis de Grecia y terminamos con el jugador kosovar Muriqi. Ahí está, tenemos a Muriqi, jugador del Mallorca. Perfecto, equipo que al final consiguió salvarse junto al Cádiz, perfecto, vamos a abrirlo, bueno, este creo que lo vamos a abrir un poco mal, a ver si lo podemos abrir bien, vale, perfecto, tenemos, ahí va, tenemos a Johnny Evans, repetida, vale, de Irlanda del Norte, continuamos con Gareth Bale, carta brillante de Gales. Ahí está, tenemos otra vez la Liga C y D de la Nations League, ¿vale? Repetida. Giorgio Cellini de Italia. Lucas Gradecki, Magic Moment. No sé dónde... Vale, los Magic Moments van por aquí, pero ya estaba escondido de tantas equipaciones que hay. Madre mía. Lo voy a apartar las equipaciones porque nos han salido un huevo de equipaciones, sea increíble. Y nada, las ponemos, mira, las ponemos por aquí, para que al menos haya espacio para colocarlas. Y estas las colocamos por aquí. Perfecto, a ver si podemos bajar un poco esto. Vale. Nada, vamos a seguir con el sobre, ¿vale? Nos habíamos quedado en Lifeis de Chipre, ¿vale? Por aquí tenemos a Jablonski de Bielorrusia y Romelu Lukaku de Bélgica, ¿vale? Así que bueno, vamos a por más sobrecitos, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Ojo, cromo número 2. Cromo top, ¿vale? Tenemos equipación de... que no sé... No sé qué... Finlandia no. Buah, no lo sé qué selección es, pero bueno. Tenemos esta selección junto a la de San Marino, ¿vale? Ahí está, se ve perfecto. Continuamos con, ahí está, con el trofeo de la Nations League.
Está muy chulo, ¿vale? Al menos es no es una carta repetida, que digamos, ¿vale? Y es una de las tochas. Perfecto. Dejamos por aquí. Tenemos escudo de Chipre y de Eslovenia. Perfecto. Continuamos con Josep Mbonk de Malta. Sí, creo que es Malta. Equipación de la selección de Serbia. Brillante Jurkovski de esta selección, que no sé cuál es, ¿vale? Tenemos a Solomon de Israel. Y terminamos con... vale, pues este tipo de cromos nos ha salido... Es la primera vez que nos sale, ¿vale? Medio cromo de la celebración de Portugal. Ahí está, perfecto. Al ser nueva sección, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Y la iremos completando hasta que salgan otras cartas como esta, ¿vale? Sí, bueno, vamos a por otro sobrecito. Creo que ya hemos llegado al Ecuador de los sobres, ¿vale? Que tenemos por aquí. Tenemos equipación de Dinamarca. Perfecto. Kevin De Bruyne. Ahí está, del City. Continuamos con los escudos de... vale, esta selección es Latvia, ¿vale? Y de la selección de Malta. Perfecto. Tenemos equipación de Noruega, de la selección de Haaland. Magic Moment de Cassiaro, de... Vale, de Malta creo que no es. No sé, a ver si lo pone aquí. No, no sé cuál es, ¿vale? Y creo que Gibraltar tampoco es, ¿vale? O sea que no sé cuál es, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos por aquí. Continuamos con equipos Bielorrusia y Azerbaiyán. Perfecto. Tenemos a Hradecki de Finlandia, carta brillante. Y terminamos con Grilich, Frolian Grilicic. De Austria, ¿vale? Este sí que es austriaco. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Y tenemos equipación de Estonia. Vale, esta selección es Estonia, ¿vale? A ver si me puedo acordar, ¿vale? Giramos y tenemos a Çalhanoğlu de Turquía. Perfecto. Equipación de Latvia. O sea, de Letonia, ¿no? Lo dejamos por aquí. Scott McTominay de Escocia. Magic Moment, Kazajstán versus Georgia. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Continuamos con Kolasinac de Bosnia y Herzegovina. Equipaciones de Hungría y de Bélgica. Perfecto. Y terminamos con Memphis Depay, jugador de Países Bajos y del FC Barcelona. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Vale, le giramos aquí, ¿vale? Tenemos escudo de Gibraltar y de Liechtenstein. Perfecto. Vale, pues sí, al final esta selección era Gibraltar, ¿vale? Lo decía por la carta que nos había salido y que no tenía ni idea de qué selección era, ¿vale? Pues en este caso era de Gibraltar, ¿vale? Tenemos a Zielinski de Polonia. Continuamos con la equipación de Gibraltar. Perfecto. Seguimos con más escudos, en este caso de Montenegro, creo, y de Suecia, ¿vale? Tenemos a Loizos Loizou de Chipre, Magic Moment. Tenemos a Adam Zalai de Hungría, delantero punta. Tenemos a Matej Vidra de República Checa. Y terminamos con Nemanja Gudelj, ahí está, de Serbia, jugador del equipo de Nervión del Sevilla Fútbol Club, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos brillantes, por lo que veo, ¿vale? Ojo, ojo, lo que se viene, ¿eh? Ojo, lo que he visto. Tenemos a Meling de Noruega. Y ahí está, carta brillante de España, de Dani Olmo. El jugador, ahí está, del Leipzig. Ahí está, el jugador de Terrassa. Perfecto, ahí está, tenemos a Dani Olmo, jugador de la selección española. Excelente carta, que la dejamos por aquí. Seguimos con Teuma de Malta. Sí, Malta. Tenemos a Kulusevski de Suecia. Continuamos con Lukaku, la bestia de Bélgica, que a lo mejor podría volver al Inter, según dicen. Tenemos a Jetstone de las Islas Feroe. Continuamos con Kravatskelia de Georgia, ¿vale? Creo que he dicho bien el nombre.
Y ahí está, tenemos otro cromo conmemorativo en la selección francesa. Ahí está. De la selección de Francia, vamos. Por haber ganado la Nations League el año pasado, ilegalmente, que digamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a por otro sobrecito. Tenemos a Novikovas, de Lituania, ¿vale? Continuamos con equipaciones de Dinamarca y Croacia. Tenemos otra vez el bicho, nos ha salido tres veces ya, increíble. Nikola Vlasic, de Croacia. Luka Modric, de Croacia, ahí está. Increíble jugador, uno de los mejores del mundo, sin duda. Por aquí lo dejamos, ¿vale? Junto a su ex compañero. Tenemos a Kristoffi, de Chipre. Continuamos con Kamara, de Finlandia. Y terminamos con los escudos de Albania y de la selección de Bosnia y Herzegovina. Perfecto. Vamos por otro sobrecito. Creo que ya deben de quedar unos 20 más o menos por allí, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo y a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Stefan Jovetic, de Montenegro. Le sigue Kai Havertz, de Alemania, con su pijama. Ahí está, tenemos escudo de Austria y de la selección española, ¿vale? Escudo bastante llamativo, ¿vale? Porque es el escudo de la primera RFF, ¿vale? Ahí está. Así que lo dejamos por... Bueno, a lo mejor lo dejamos en la sección de España, ¿vale? Otra vez tenemos a Fabián Ruiz. Ahí está, jugador del Nápoles. Perfecto. Lo dejamos por aquí. Ahí está. Más equipaciones. Tenemos Moldavia y Rumanía. No, Andorra. Federación Andorrana de Fútbol. Ahí está. Dos escudos que se asemejan mucho. Vale. Tenemos, ojo, escudo de Israel. Vale. Que viene solo. Aquí viene esto, pero no viene ningún escudo. No sé si será el último de la liga o qué. No lo sé. Tenemos más escudos de la República Checa y de Italia. Y terminamos con Harry Kane. Ahí está. De Inglaterra, selección también afectada, podríamos decirlo, ¿vale? Porque no ha podido adquirir los derechos. Por lo tanto, los jugadores de dicha selección no salen con sus equipaciones oficiales, ¿vale? Como hemos podido ver, solo salen con el nombre, o sea, con el número, en este caso el 9, ¿vale? Tenemos a Genelli en este sobre de Kosovo, ¿vale? Vamos a darle la vuelta mejor. Tenemos a Camavinga, ahí está, jugador del Real Madrid y de Francia. Tenemos a Chicaldau, de Rumanía. Andrew Robertson, de Escocia. Marek Hamšík, de Eslovaquia, es jugador del Nápoles, si mal recuerdo. Maraš Kumbula, de Albania, perfecto. Equipación de Escocia. Y tenemos a Yarmolenko, de la selección ucraniana. Ahí está, delantero punta también. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos más escudos. Tenemos el de Kazajstán y Bulgaria. Perfecto. Tenemos a Vincent Thiel, de Luxemburgo, creo que es. Tenemos a Despodov, de Bulgaria. Burak Yilmaz, ahí está, de Turquía. Perfecto. Dejamos por aquí. Magic Moment, de Ferran Torres, de España, que este ya nos había salido también. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Equipación de Eslovaquia. Perfecto. Otra equipación de Irlanda del Norte. Excelente. Y terminamos con Zainuddinov, de no sé qué, Kazajstán, vale. Ahí está, pues nada, vamos a por otro sobrecito. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Vamos a abrirlo. Perfecto. Y tenemos vale. Le damos la vuelta aquí. Ojo, tenemos a Dusan Vlahovic, jugador de la Juve, que sonaba para el Atleti, ¿vale? A mí me hubiese gustado que hubiese ido al Atleti, ¿vale? Pero bueno, tenemos escudos de Luxemburgo y de Lituania, creo. Sí, de Lituania, ¿vale? Tenemos, ahí está, el otro cromo de Portugal. Vale, pues estos dos cromos que nos han salido son
conmemorativos a la selección portuguesa que ganó la Eurocopa de Francia 2016, ¿vale? Ahí veis el bicho levantándola. Perfecto. Tenemos equipación de Macedonia y de... no sé cuál. Georgia. Ahí está. Magic Moment de Sergio Busquets. Ahí está. Cuando le nombraron, creo que mejor jugador. Vale, creo, no lo sé. Seguimos con equipación de Liechtenstein. Perfecto. Otra equipación, en este caso de Suecia. Y terminamos con los escudos de Grecia y Kosovo. Perfecto. Así que bueno, vamos a ver cuántos sobres quedan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sobrecitos por abrir. Así que bueno, voy a parar un momento la cámara, ¿vale? Que se está volviendo a agotar la memoria, ¿vale? Así que nada, ahora volvemos. 2 hours later. Bueno, pues volvemos, chavales, volvemos a la acción, ¿vale? Vamos a abrir otro sobrecito, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. A ver. Vale, lo dejamos por aquí. Vale, y tenemos Sergei Mali de Kazajstán, ¿vale? Le damos la vuelta mejor, ¿vale? Tenemos a Sabil de Irlanda del Norte. Continuamos con la equipación de Finlandia. Sapinen de Estonia, ¿vale? Ahora sí me acuerdo. Samuel Ricci de Italia. Magic Moment de Frenkie de Jong, jugador del Barça que suena mucho, pero muchísimo para el United. Veremos qué se hace con el jugador neerlandés, ¿vale? Tenemos a Frick, de no sé qué selecciones, ¿vale? Y ahí está, tenemos otra vez a Frenkie de Jong, del FC Barcelona. Ahí está, magnífico jugador, me encanta mucho. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Vale, le damos la vuelta aquí. Y tenemos a Ricardo Rodríguez, de Suiza. Jugador, bueno, Leandro Barreiro, de Luxemburgo. Granit Xhaka, de Suiza. Ahí está. Víctor Lindelof, de Suecia, central del United. Equipaciones, o sea, escudos, perdón, de Armenia y de Islandia. Perfecto. Otros escudos, de este caso de Escocia y Irlanda. Otros escudos, Finlandia y Rumanía. Y equipación de Ucrania. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Karayev de Azerbaiyán. Perfecto, le damos la vuelta. Y continuamos con la equipación austríaca. Escudos de Alemania y Inglaterra. Fijaros que no han puesto el escudo en sí. O sea, han puesto lo que serían las banderas, ¿vale? O sea, por ejemplo, a diferencia de Rumanía, en vez de haber puesto este signo, pues han puesto, han puesto el escudo normal de la selección de fútbol. Y aquí solo han puesto la bandera, ¿vale? O sea que, bueno, por lo que os dije de los derechos y tal, que no los tienen, los han puesto así, ¿vale? Es lo que tiene. Y tenemos a Rata, de Moldavia, creo que es, ¿vale? Vale, tenemos equipación de Bosnia y Herzegovina. Continuamos con Svozolaj, jugador espectacular de Hungría. Continuamos con Kasia, de... de Georgia, siempre estoy ante la duda con esta selección, pero bueno. Y equipación de Kosovo, perfecto. Vale, pues vamos a abrir otro sobre, seguramente ya quedarán 10, sin contar este, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Vale, pues nada, lo retomamos, ¿vale? Que se me había parado la cámara ahora del otro móvil, ¿vale? Tenemos a Marušić de Montenegro, ¿vale? Continuamos, ojo, ahí está con el... podríamos decir el logo, ¿no? El logo de la UEFA Nations League. Ahí está, espectacular. También debe estar en el principio. Efectivamente, carta número 3, ¿vale? Espectacular este cromo de la Nations League. Tenemos a Sergian de Gibraltar. Skriniar de Eslovaquia. 11 de Bélgica. ¿Vale? Segundo 11 que nos sale. O sea, es que increíble. De 11 nos han salido pocos, ¿eh? Tenemos a Josep Gómez, ahí está, de Andorra.
Seguimos con Adamyan de Armenia y terminamos con Virgil van Dijk, central del Liverpool, ahí está, y de Países Bajos. Excelente. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Y tenemos, vale, le damos la vuelta aquí. Tenemos, o sea, empezamos con escudos de Noruega y Serbia. Continuamos con otro dúo de escudos de Chipre y de Eslovenia. Tenemos a Callum McGregor de Escocia. Otros escudos de Islas Feroe e Irlanda del Norte. 11 de Eslovenia, vale, pues tercero 11 que nos sale. 4 en total, vale, porque nos había salido repetido el de Ucrania. Tenemos a Kasper Schmeichel de Dinamarca. Cromo de Portugal cuando ganaron la Euro 2016. Y terminamos con los escudos de Estonia, ¿vale? Y San Marino. Vale, pues otro sobrecito, ¿vale? Ahora sí que sí, seguramente ya quedarán 10 sobrecitos para abrir, ¿vale? Tenemos otra vez la carta número 2, ¿vale? Que creo que era el trofeo, ¿vale? Efectivamente, ahí está, tenemos de nuevo el trofeo de la Nations League. La verdad es que está muy chulo, ahí lo veis. Dejamos por aquí, le damos la vuelta y procedimos a continuar. Tenemos a Alexandru Maxim de Rumanía. Sí, de Rumanía. Josep Mbonk de Malta. Continuamos con la equipación de Serbia. Tenemos a Jurkovskis de... creo que es Letonia, ¿vale? Tenemos a Solomon de Israel. Tsiolis de Grecia. Ya empiezan a salir todos repetidos. Y tenemos de nuevo a Muriqi, está jugador del equipo balear del Real Club Deportivo Mallorca. Perfecto. Vamos a por otro sobre. A ver si nos queda uno por aquí. Vale, bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo lo que he visto. Tenemos a Grilicic de Austria. Equipación de la selección húngara. Kevin De Bruyne, ahí está. Excelente jugador. Seguimos con equipaciones, o sea, escudos de... Letonia, creo, y de Malta, ¿vale? De escudos también nos han salido bastante. Equipación de Irlanda. Otros escudos de Holanda y Polonia. Tenemos a Højbjerg de Dinamarca. Está el jugador danés. Y terminamos con Hradecki de Finlandia también. O sea, carta brillante también, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. Ya van quedando menos para terminar la apertura, ¿vale? Y tenemos a equipación de Dinamarca, perfecto. Çalhanoğlu de Turquía, equipación de Latvia, de Letonia, vamos, por aquí. Equipación de Noruega, ahí está. Magic Moment, Casiaro de Gibraltar, vale, repetido, además. Vale, esto lo tengo que poner por aquí, vale. Equipaciones de Bielorrusia y Azerbaiyán. Otras equipaciones de Hungría y Bélgica en este caso. Y terminamos con Memphis Depay. Ahí está, que también nos había salido en esta apertura, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. Tenemos... vale, le damos la vuelta aquí. Equipación de Estonia, ¿vale? Piotr Zielinski de Polonia. Equipación de Gibraltar. Ahí está, tenemos a McTominay de Escocia, carta brillante. Magic Moment, Kazajstán versus Georgia, que también nos había salido, ¿vale? Por aquí. Tenemos a Kolasinac de Kosovo. Matej Vidra de la República Checa. Y tenemos a Nemanja Gudelj de Serbia. Vale, pues me he ido fijando que nos están saliendo ya bastantes repes. Y no lo sé, ¿vale? Lo digo por decir, ¿vale? Pero no sé si... si ya con estos sobres que hemos abierto hemos podido completar la colección. O sea, sé que lo que digo es de locos. Y obviamente lo comprobaré después. Pero es que veo que nos están saliendo muchos repetidos. Y he estado pensando, oye, ¿y si hemos ya terminado la colección y ya todos nos salen repes? Pues mira, nos sale Escudo de Gibraltar y Liechtenstein repetido. Dani Olmo repetido, ¿vale? O sea que, buah, si hemos terminado la colección con esto, es una locura. Vale, tenemos a Teuma de Malta, equipaciones de Montenegro y Suecia. Continuamos con Loizu de Chipre. Tenemos a Adam Zalai de Hungría.
Kravatskela de Georgia, ¿vale? Y ahí está, escudo de Francia, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí, ¿vale? Porque el otro ya lo dejamos por aquí. Y vamos a abrir los 4 últimos sobrecitos, ¿vale? Vamos a abrir los 32 últimos cromos. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos a Novikovas de Lituania, ¿vale? Tenemos escudos de Dinamarca y Croacia. Cristiano Ronaldo nos ha salido 4 veces, ahí está. Kulusevski de Suecia, perfecto. Romelu Lukaku de Bélgica, ¿vale? Tenemos a Getson de Islas Feroe, Glenn Cámara de Finlandia y terminamos con los escudos de Albania y Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Antepenúltimo sobrecito, esto ya se está acabando, gente. Sobre número 48 para abrir, ¿vale? Vamos a dar la vuelta y tenemos a Jovetic, ex del Sevilla, ahí está, con la selección montenegrina. Kai Havertz de Alemania. Escudos de Austria y España, esta vez los colocamos aquí. Tenemos a Vlasic de Croacia. Luka Modric también de Croacia, perfecto. Otra vez el escudo de Israel solito. Sidorchuk de Ucrania y Harry Kane de Inglaterra, perfecto. Ya se empieza a acumular la montaña y empieza a estorbar los cromos que hay por aquí en pantalla, ¿vale? Pero bueno, vamos a por el penúltimo sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Vamos por aquí. Vale, por aquí. Y tenemos a Camavinga de Francia. Chicaldau de Rumanía. Andrew Robertson de Escocia. Ya todos son repetidos. Fabián Ruiz de España. También repetido, ¿vale? Vamos por aquí. Tenemos escudos de Moldavia y de Andorra. Equipación escocesa. Escudos de República Checa e Italia, ¿vale? Italia también, como no ha podido adquirir los derechos, al igual que Alemania e Inglaterra, pues solamente le ponen los colores de la bandera y ya, ¿vale? A diferencia, pues, del de República Checa, que sale el escudo. Y tenemos a Geneli de Kosovo, ¿vale? Y ahora sí que sí, chavales, vamos a por el último sobrecito. Vamos a ver cómo lo podemos terminar, ¿vale? Seguramente, por lo que hemos visto, serán repetidas, ¿vale? Pero bueno, a ver si lo podemos terminar con buen sabor de boca y nos puede salir alguna brillante tocha o alguna de España, ¿vale? Veo que se asoma alguna brillante, o sea que de momento vamos por el buen camino. Y ojo, vamos a ver, tenemos escudos de Noruega y de Serbia, ahí está, tenemos de nuevo el logo de la UEFA Nations League, pues lo hemos terminado bastante bien. Ahí está, a pesar de que sea repetido, pues coño, lo hemos terminado bien, qué cojones. Tenemos a Callum McGregor de Escocia, escudos de las Islas Feroe y de Irlanda del Norte, 11, bueno, cromo 11, sí, cromo 11 de Eslovenia, Kasper Schmeichel de Dinamarca, Adamyan de Armenia y terminamos con el último cromo, que en este caso es de Virgil van Dijk. Y con esto, chavales, terminamos la apertura de 50 sobrecitos. No sé cuánto ha durado el vídeo, pero creo que ya por una hora más o menos, ¿vale? Pero bueno, esto ha sido lo que nos ha deparado una cajita de 50 sobrecitos, ¿vale? Como podéis ver, nos han salido, bueno, aparte de esto, por aquí, si enfoco por aquí, fijaros, la montaña de mierda de paquetes vacíos y de cromos normales que nos han sido saliendo, ¿vale? O sea que una locura, ¿vale? Porque si cada sobre tiene 8 cartas y en total había 50 sobres, pues un total de 400 cartas, o sea, 400 cromos, una puta locura. Y aquí pues nos han salido los diferentes tipos de cartas, ¿vale? Nos han salido pues los 11 que, bueno, lamentablemente, por así decirlo, nos han salido solamente 5, ¿vale? No sé si solo hay estos o hay más, seguramente habrá muchos más, ¿vale? Lo que sí nos han salido, pero muchísimos, son las equipaciones, o sea, nos han salido un huevo de equipaciones, ahí está. Y también pues nos han salido jugadores de España, Magic Moments, la carta esta de Portugal, ¿vale? Cromos brillantes tochos, ¿vale? También, bueno, también aquí la equipación de Inglaterra, los escudos y cartas brillantes, ¿vale?
Si queréis saber más información de cuántas cartas nos han salido en la caja, o si queréis saber más información sobre la caja, abajo en la descripción también os dejaré otro link, ¿vale? En este caso, que os llevará a una publicación de Instagram que subiré, ¿vale? No sé si cuando suba el vídeo ya habré subido... bueno, sí, yo creo que sí, porque si no, no os podría dejar el link, ¿vale? Así que cuando terminéis de ver este vídeo, ir rápidamente abajo el link para comprar vuestra cajita en la tienda de confianza de la cromería de Valencia, ¿vale? Y sobre todo para ver la publicación de Instagram sobre la cajita de 50 sobres, por si queréis saber un poco más de información acerca del material, ¿vale? Así que bueno, chicos, nosotros ya hemos terminado aquí, ¿vale? Tengo la garganta jodida, ¿vale? He estado aquí una hora abriendo sobrecitos, increíble, pero bueno, ya sabéis que esto lo hago por vosotros y también lo hago por mí, ¿vale? Porque esto es increíble, es una sensación única, indescriptible. Así que bueno, chicos, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis más vídeos, si queréis que os traiga el vídeo del multipack, ¿vale? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyar este vídeo como lo hicisteis con el vídeo del Starter Pack, ¿vale? Que tuvo mucho apoyo, ¿vale? Así que a ver si este vídeo puede tener también mucho apoyo, ¿vale? Para traer el siguiente vídeo, que sería en este caso el multipack. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nada, cuidaros mucho, besitos, saludos, abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.